les había comentado el día de ayer que iba a mostrarles cómo soporto los pasteles cuando son de niveles. Este es chaparrito, es de 2 pisos, pero básicamente cuando son pasteles más grandes es la misma estructura. Yo he buscado busqué en tutoriales en diferentes lados y siempre he visto que ponen los soportes en la parte de abajo, ponen el platito, bueno, ellos dicen que es una base de cartón, el pastel, y al final meten el palito y lo como que lo martillan. La única vez que lo intenté hacer deshice el pastel porque no, realmente no pasa haciendo eso. Entonces, revisando esos tutoriales, yo chequé, y cuando les preguntan con qué nombre pueden pedir esas bases que se pueden traspasar tan fácil, nadie da el nombre, nadie quiere decir por qué razón, la ignoro, pero todos dicen que son platos de cartón y hay que ponerlos, y realmente un plato de cartón no soporta el peso. Entonces, bueno, les voy a enseñar más o menos cómo es que Juanito me enseñó a poner los soportes y espero les sirva. Digo, a mí me ha funcionado. Claro, cuando son pasteles muy que son enormes, que son así como que de muchos pisos, de bodas y 15 años, lo más recomendable siempre es ir y acomodarlos directamente en el salón. Pero cuando son así pasteles hasta como para 50, 60 gentes, que son de 2 o de 3 pisos, sí los podemos entregar ya armados, siempre y cuando lleven buenos soportes. Entonces, digo, habrá quien los haga, soporte los pasteles de diferente modo, es muy respetable, cada quien tiene su técnica. Realmente no les puedo decir si es una técnica correcta o incorrecta la que yo tengo, pero es la que a mí en lo personal me ha funcionado. Si alguien más dice, es que así no se soportan, es que así no van, discúlpenme, así es como a nosotros nos ha funcionado, es como han llegado los pasteles bien, y pues espero que a ustedes les ayude. Ya si en el camino alguien nos hace el favor de enseñarnos otro tipo de técnica para montar los pasteles, que estén probadas principalmente, no nada más que lo hayan visto en el tutorial o que lo hayan visto en algún otro grupo, que lo hayan comprobado realmente con baches, que lo hayan comprobado realmente en la Ciudad de México, que es donde se juega rally, que son subidas, que son bajadas, que son central, bache, tope, pisa, freno. Entonces ahí sí, no sean gachos, compártanlo. Aquí en la Ciudad de México realmente es como si estuviéramos jugando rally, es Bachelandia, y así es como a mí me ha funcionado. Espero les sirva. Entonces, lo primero es que normalmente siempre Juan lo que le pido es que en mis bases son unos disquitos más gruesos. Ahorita les voy a enseñar. Ahí está. Yo ocupo estas bases que son gruesas y casi siempre lo que hace Juan es que le pido que me haga un hoyito en el centro. ¿Por qué? Porque aparte en ese hoyito es donde va a entrar mi soporte, el que va a atravesar el pastel y el que lo va a mantener fijo. Entonces, por lo regular siempre le pido a Juan que me los haga así y él ya me los tengo de diferentes medidas y ya me los tiene preparados. Yo aquí ya tengo, en esta ocasión el pastel de arriba es un poco más pequeño, entonces lo que hice fue agarrar otro más chiquito, igual le pedí que me hiciera la misma perforación y le puse plástico para poderlo aislar, ajá, o sea que no tocara directamente el plástico con mi pastel, para que ahorita vean cómo lo voy a fijar. Entonces, yo aquí ya centré la mitad y clavé este. Y lo hago así nada más para poder medir de que en adentro de la misma circunferencia los demás soportes. Ajá. Entonces ya tengo yo ahí medido mi centro. Ahí está medido. Estos palitos no les pongo, puedo, o normalmente ocupo estos de madera o ocupo estos. Cuando son así de delgaditos, lo que hago es que junto 4 y me queda un soporte más firme. De 4 hago uno así y me quedan así. Ajá. En caso de que no tengan de madera, lo que hago yo es con estos.
primero los recorto y después los aíslo con este para que no toquen el pan, por aquello de que de la higiene, ¿no? Digo, hay veces que no, yo por ejemplo a veces no los aíslo porque digo, aquí en su casa pues tengo todo acomodado, tengo todo limpio, entonces no hay ningún problema. Ya con lo que marqué de mi circunferencia, ahorita al final voy a revisar sus dudas, ¿eh? Nada más permítanme. Voy a marcar bien la circunferencia y voy a empezar a medir para mis soportes. Tienen que quedar prácticamente al ras. Yo prefiero ocupar varios de este tipo, varios palitos de este tipo para que tenga un buen soporte y para no ir con el Jesús en la boca de que ya se movió, de que ya se le ganó el peso y lo venció el de abajo y detalles así. Por eso es que yo manejo mucho la entrega a domicilio. Ya en este caso Juan, por ejemplo, ya llevó su capacitación de cómo acomodar los pasteles y lo mando con su caja de herramienta y todo lo necesario para restaurar un pastel en caso de, pero en caso de que no tengan un Juan en casa, un Juanito, yo siempre les recomiendo que vaya, es preferible entregar un pastel de piso, siempre es preferible entregarlo y cuando den su costo, incluyanlo ahí, o sea, no le digan, te cobro la entrega a domicilio aparte, incluyanlo dentro de su costo. En cuanto ustedes le dicen al cliente, entrega a domicilio sin costo, el cliente se va a quedar bien feliz. Entonces es para que también lo tomen en cuenta. Yo aquí estoy cortando todos mis palitos. Tengo con estas pinzas, estas te cortan madera, te cortan plástico, metal. Se las robé también a Juan en cuanto las cortó, las vi y se las corté. Ahorita checo comentarios, espérenme tantito, ahorita que me vaya diciendo Juanito. Saludos a todas las chuladas que andan por ahí. Bueno, yo tengo mis palitos y ahora lo que voy a hacer es ir acomodándolos. Casi siempre lo que hago es primero pongo 4. 1, 2, 3 y 4. Son los primeros, ¿sale? A partir de ahí es donde voy a acomodar los demás. Tienen que entrar lo más recto posibles. Ya, esto siempre ya sobre la práctica es más fácil porque ok, ya tengo estos 4, ya tengo aquí mis soportes y ahorita tengo que checar yo bien que realmente esté bien soportado. Estoy haciendo presión, ¿por qué? Porque quiero ver que mi pastel no se deforme, ¿sale? Estoy checando que todos mis niveles estén exactamente al ras para que tampoco en el pastel me quede una separación tan enorme. Aquí sí es de hacer un poquito de presión, les digo, para que llegue bien hasta darle buen cimiento. Hablé como los maestros albañiles. Listo, ahí está. Mi palito alto lo voy a poner así, ya está recto, y lo voy a recortar. Alrededor de ese, lo que voy a hacer es que ahora voy a poner
de estos, de los tipo popote. Lo que necesito es que el centro también esté soportado. Pásame el pastel. Realmente hasta ahorita yo no he encontrado un tipo de soporte que sea tan, tan perfecto. Esto es lo más parecido. Y el meterle una buena capa de crema para cubrir el fondant. Este lo hice de chocolate. Va bañado de licor de café y relleno de frutos rojos. Me lo pidieron ayer. Fue express. Van a decir, es que es mucha cantidad de popotes. Discúlpeme, pero perdónme, pero cuando se trata de soportar un pastel, a mí no me importa si tengo que meterle tanto soporte. A mí lo que me interesa es que mi pastel llegue sano y salvo con el cliente. Y no ir así como que ya abrazando el pastel y que ya se movió y que ya esto y que ya lo otro. Entonces, tratándose de pasteles, un soporte nunca es suficiente. Siempre hay que entregarlos bien soportados. Ya después les contaré por qué se los digo. Miren, aquí ya tiene el soporte que les estaba yo diciendo. Para mí ya está bien soportado, ¿sale? Ahí viene lo bueno, ¿eh? Voy a tratar esto más sencillo. Lo que voy a hacer es que mejor pase mi platito por abajo y voy a centrar el hoyito que me hizo. Ahí está. Entonces, ahorita es momento en el que voy a empezar a revisar algún detalle, alguna imperfección. Este es el momento. Si se dan cuenta, mi pastel quedó al ras. Exactamente así lo quería yo. Y ahorita lo hacemos la... Comenzamos a limpiar cualquier imperfección que nos haya quedado. Aquí si no quieren estarse manchando porque el negro es bien latoso, yo lo que hago es nada más que me pongo un poquito de maicena. Y ese va a estar... No me va a dejar que manche yo el pastel. Estoy cuidando cualquier imperfección que haya quedado. Ahorita es cuando lo vamos a arreglar.
siempre tratamos de cuidar nuestro frente, tener en nuestros pasteles que tenga un frente, siempre la mejor parte es la que vamos a poner enfrente. Voy a medir mi listón. ¿Con qué lo voy a pegar? Nada más con un poquito de mi mismo betún. A ver si tengo exponente de muchas. Esos son los que van a servir como soporte. Son los que están deteniendo el pastel para que el pastel no llegue todo despanzurrado con el cliente. Es importante que siempre que trabajemos con color negro es tener cuidado porque se despinta muy fácil. Yo aquí voy a hacer tengo que hacer un listón, un moño. Entonces, aquí yo nada más voy a hacer esto. Un mono mi pastel. Estoy acomodándolo. Ahí está. Entonces aquí tengo un. No lo pidió de fondant la clienta. Entonces, entre más vueltas le den a su listo, a su moño, pues obviamente va a quedar más frondoso. De darle forma al moño, lo quiero grande. ¿5? Solo quiero saber si las comidas que están aquí sirven o ya las tengo. Es que no queda mi moño. Quiere quedar, pues me gusta el grande mi moño. Todo el día nadie me solicita, yo ahorita que estoy aquí.
que tengan. Sí, yo creo que voy a ocupar mi pistola de silicón, pásame. Mi pistola. Es que no se deja mi moño. Y quiero que tenga un moñote, entonces, espérenme. Y nada más necesito darle el acabado al pastel. Una muñequita que me pidieron, pero ratito les enseño foto de cómo queda, porque ya me están dando prisa, ya se lo tienen que llevar. La clienta no le gusta así como que muy azucarada las cosas, por eso nada más metí unas frutillas para decorar. No quise meterlas como que mucho para que esté. Déjenme, nada más termino mi moño, tiene nada más mi moño. Falta mi moño, ¿eh? Ya nada más para quitar los excesos de maicena, lo que hago es con una brochita medio húmeda. Empiezo a... como que a sacudir. Para que termine ya limpio mi pastel. Espérenme tantito, déjenme, es que dejé mi pistola de ese lado, la de silicón. Perdón, perdón, perdón. Ya tenía que haber tenido todo listo, pero así es esto. ¿A cómo doy la porción de fondant? Yo la manejo entre 25 a 35 pesos. Dependiendo el cliente y dependiendo el diseño. Las zapatillas, esas siempre se las cobro, por ejemplo, en este caso con esta clienta, es una clienta ya de tiempo, entonces ella siempre me dice, déjamelo como tú quieras, que te quede bonito. Como es su cumpleaños en esta ocasión, a mí se me hizo un bonito detalle incluirle la zapatilla. Entonces, yo se la estoy obsequiando, pero ustedes si quieren, pues, se la pueden cobrar al cliente. O igual, ustedes saben que los clientes siempre que les regalemos algo, ellos van a estar contentos. Entonces, pues puede ser también un buen detalle, ¿no? Ahí está, ya ahora sí, miren, como un detalle tan simple nos cambia la vista de nuestro... Yo ya nada más voy a ajustar detalles. ¿Qué es esto? Fue pan de chocolate, va bañado con un ligero toque de licor de café y fresas y frutos rojos, fresa, frambuesa y zarzamora. Lleva la fruta troceada. Entonces ya terminamos, aquí quedó así. Entonces, ahorita cualquier duda, pues ya se las contesto. ¿Sabes? ¡Adiós!